Ok, feliz tarde. El día de hoy vamos a comenzar con la presentación de actividad física en diabetes, que forma parte de la clínica de diabetes del Servicio de Endocrinología del Centro Médico Docente Latinoamericano. Para esta presentación contamos con la doctora Marina Núñez. Marina es internista y endocrinólogo del Hospital Universitario de Caracas, donde también es adjunto del posgrado de endocrinología y metabolismo del hospital y también se dedica a la emergencia de medicina interna. En el servicio es especialista en clínica de diabetes y nos va a presentar actividad física en diabetes. Con ustedes, Marina Núñez. Gracias. Para comenzar la tarde de hoy, vamos a dar unos conceptos básicos, ¿okay? La actividad física se define entonces como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que resulta en gasto de energía. Por su parte, el ejercicio físico es aquella actividad física que se realiza de forma estructurada, planeada y repetitiva con la finalidad de ponerse en forma, divertirse y mejorar la salud. Por su parte, la actividad deportiva es el examen físico realizado según normas, generalmente con fines competitivos, mientras que la forma física o fitness es el conjunto de beneficios musculares, cardiorrespiratorios y hormonales obtenidos tras realizar ejercicio físico de forma habitual, programada y progresiva. La actividad física se divide en estructurada e incidental. La actividad física estructurada es aquella actividad planeada y dirigida a promover beneficios de salud y estado físico, mientras que la actividad física incidental no es planificada y normalmente es el resultado de actividades diarias realizadas tanto en el trabajo como en el hogar y el transporte. Para realizar cambios en el estilo de vida de sedentario a activo, se deben contemplar tres fases. La fase número uno, que es la fase de contemplación, proyección y fase motivacional. La fase número dos, que es convertirse en activo del sofá al ejercicio. Y la fase número tres, que es mantenerse activo o ir más allá, es decir, progresar en la actividad. Antes de prescribir actividad física, debemos realizar la evaluación de riesgo de nuestros pacientes a fin de determinar si éste puede realizar actividad física. Esta evaluación de riesgo tiene como objetivos identificar a aquellos pacientes que requieren evaluación médica previa al ejercicio, garantizar un programa supervisado y estimar la intensidad con la que el paciente es seguro para ejercitarse y definitivamente excluir a aquel paciente que no puede realizar actividad física. Para realizar entonces esta evaluación de riesgo, primero tenemos que estratificar a nuestro paciente mediante la realización de historia clínica, donde vamos a determinar aquellas enfermedades conocidas y signos y síntomas de enfermedad cardiovascular, metabólica y respiratoria, concediendo entonces la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 al paciente alto riesgo para la realización de actividad física. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar a nuestros pacientes? En aquellos pacientes que están asintomáticos para enfermedad cardiovascular y sean de bajo riesgo, ellos pueden comenzar con ejercicios de intensidad baja a moderada sin evaluación inicial, mientras aquellos pacientes, como el caso que nos ocupa, son pacientes de alto riesgo, deben realizar pruebas de ejercicio gradual con monitorización electrocardiográfica. En aquellos pacientes en donde el electrocardiograma de ejercicio sea anormal o no puedan realizar una prueba de ejercicio gradual debido a inactividad, enfermedad arterial periférica, discapacidades ortopédicas o enfermedades neurológicas, estos pueden requerir una prueba de estrés con radionucleósidos o una ecocardiografía de estrés. Y esta evaluación cardiovascular debe realizarse de forma anual. La Sociedad Americana de Diabetes también propone evaluar a los pacientes que puedan tener contraindicación para realizar ciertos tipos de ejercicios o predisponer a una lesión como hipertensión arterial no controlada, retinopatía proliferativa no tratada, neuropatía autonómica y periférica o úlcera o historia de úlceras o pie de Charcot. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición propone una evaluación previa dada por historia clínica y electrocardiograma en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular o presente en riesgo de enfermedad cardiovascular, dado por una edad mayor a 35 años
o mayor de 25 años con diabetes tipo 1 o tipo 2 que tengan más de 10 años de evolución. Aquellos pacientes que a su vez presenten complicaciones microvasculares o enfermedad arterial periférica o neuropatía autonómica. Una vez que estamos seguros que nuestro paciente puede realizar actividad física, comenzamos con la prescripción, sabiendo que la actividad física tiene 4 dimensiones, que son frecuencia, intensidad, tiempo y duración, y a su vez tiene 4 dominios, que es el ocupacional, relacionado con el trabajo doméstico, tareas domésticas en el jardín, cuidado de niños, cuidado personal, transporte, propósito de ir a algún lugar caminando, andando en bicicleta, subiendo y bajando escaleras, y actividades realizadas al aire libre, actividades recreativas, deportivas, pasatiempo, ejercicio, trabajo voluntario, entre otros. Comenzamos con las dimensiones de la actividad física, con la frecuencia, que está definida como el número de veces que se realiza la actividad cada semana. Está determinado que 3 sesiones por semana producen adaptación y mejoran el control glucémico, 5 sesiones por semana obtienen mayores beneficios y 6 sesiones por semana es casi obligado en pacientes con obesidad. Con respecto a la intensidad del ejercicio, está definido como el nivel de vigor con el que se realiza la actividad física. La progresión de la intensidad se describe que debe ser lenta. Se ha determinado que moderadas intensidades aumentan el gasto calórico y mejoran los factores de riesgo cardiovascular, mientras que las altas intensidades mejoran entonces la resistencia a la insulina y el control glucémico. Con respecto a la intensidad, sabemos que entonces para evaluar la misma hay pruebas subjetivas y objetivas. Dentro de las pruebas subjetivas se encuentra la prueba de conversación, que nos permite dividir la actividad física en leve, moderado o severa. Leve, cuando el paciente puede hablar y cantar durante la realización de la actividad; moderada, cuando puede hablar pero se dificulta cantar; y vigorosa, cuando el paciente tiene dificultad para hablar. Con respecto a otra medida subjetiva para la valoración de la intensidad, entonces tenemos la escala del esfuerzo percibido o la escala de Bohr. Esta puede ser original o modificada. La original generalmente se usa para pacientes asintomáticos cardiovasculares, mientras que la modificada la usamos con pacientes de alto riesgo. Esta de igual forma nos va a dividir la intensidad de la actividad física en leve, moderada o severa, leve menor a 3 puntos, moderada de 3 a 6 puntos y severa o de actividad vigorosa mayor a 6 puntos. Existen otras medidas, como ya les comenté, objetivas para la evaluación de la intensidad. Entre ellas se encuentran las kilocalorías, el equivalente metabólico, la frecuencia cardíaca máxima y la reserva de consumo de oxígeno. Vamos a hablar a continuación de la frecuencia cardíaca máxima. Esta dispone de 2 parámetros para evaluarla, o 2 ecuaciones. Una más sencilla y menos específica, que es la frecuencia cardíaca máxima es igual a 220 menos la edad, mientras que la otra es frecuencia cardíaca máxima 206 menos 0,67 por la edad. Una vez que obtengamos la frecuencia cardíaca máxima, entonces vamos a obtener la frecuencia cardíaca objetivo, que esta no es más que la frecuencia cardíaca máxima multiplicada por el porcentaje deseado de intensidad, una vez determinado que la intensidad que va a realizar el paciente sea moderada, multiplicamos por el límite inferior o por el límite superior y obtenemos un intervalo de frecuencia cardíaca objetivo. Otra de las medidas objetivas, como les comenté, es el equivalente metabólico, que está descrito como divide la actividad física en leve, moderado o severa. Esta representa el gasto absoluto de energía necesario para llevar a cabo una tarea determinada. Se aproxima a los requerimientos de energía del cuerpo en reposo absoluto y es una forma útil y conveniente para describir la intensidad de una variedad de actividades. Sin embargo, la actividad del ejercicio para lograr esa tarea es relativa a cada persona. El equivalente metabólico es igual a 3,5 mililitros de oxígeno por kilogramo minuto y el equivalente metabólico deseado es igual a la reserva consumo de oxígeno entre 3,5. Él igual nos va a dividir el equivalente metabólico a la actividad física en leve, moderado, severa, leve menor a 3 puntos, moderada entre 3 y 6 met, y vigorosa mayor a 6 equivalentes metabólicos.
Otras de las dimensiones a evaluar en el ejercicio es la duración, que es el tiempo durante el cual se realiza la actividad física. Está recomendado sesiones mayores a 10 minutos y se debe considerar el calentamiento y el enfriamiento. Menos de media hora está considerado que es insuficiente, más de una hora puede ocasionar lesiones, por lo que se recomienda 30 minutos día, 5 días a la semana, con un consumo de oxígeno máximo del 70%. Y se ha evidenciado que 3 meses de actividad física con esta duración mejora o produce mejoría en la resistencia a la insulina. Con respecto al tipo, el ejercicio puede ser aeróbico o anaeróbico. El ejercicio aeróbico es el ejercicio físico que implica consumo de oxígeno durante su realización. Abarca los ejercicios más comunes con diferente intensidad y durante largos periodos de tiempo. Tiene como objetivo una mayor resistencia, pero con intensidad variable. La frecuencia cardíaca durante el ejercicio no debe sobrepasar el 70 al 75% de la frecuencia cardíaca máxima estimada para la edad del paciente. Por su parte, el ejercicio anaeróbico o estático o de fuerza es el ejercicio físico que mejora la potencia y la fuerza, la masa y la resistencia muscular, y con ello la autonomía y capacidad de realizar actividades cotidianas. Es un ejercicio breve pero de gran intensidad y es un complemento de la actividad aeróbica. Entonces, ¿qué recomiendan las diversas asociaciones una vez que vamos a prescribir actividad física con lo que ya hemos mencionado? Que los adultos deben evitar la inactividad. Algo de actividad física es mejor que ninguna. 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico de intensidad moderada y 75 minutos a la semana de ejercicio aeróbico de intensidad vigorosa o alguna combinación de los mismos. También recomiendan actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada a alta mayor de 2 días a la semana. ¿Cómo logramos entonces que nuestro paciente se adhiera a la actividad física, haciendo de esta un hábito? Para eso el paciente debe proporcionar la actitud de querer hacerlo y debe contar con un equipo multidisciplinario el cual le va a brindar las herramientas como habilidades para determinar cómo hacer la actividad física y el conocimiento de saber qué tiene que hacer durante la realización de la actividad física. Se dice que 66 días son necesarios para que una actitud que necesita de mucha fuerza de voluntad se transforme en un hábito, que es una acción automatizada y cotidiana. ¿Cómo logramos esto? A través de estrategias motivacionales que fortalezcan la adherencia a la actividad física, estableciendo que la relación médico-paciente sea afectiva, transmitamos entusiasmo, no recriminemos los errores de los pacientes y se interaccionen durante la ejecución de los mismos. Que la actividad física se convierta en una competencia para el paciente, promoviendo que ésta sea un reto personal, que es adaptar las tareas al ejecutante, crear retos internos y mediciones mensuales a ver cómo va la progresión. Que la actividad física sea realizada de forma autónoma, utilizando un lenguaje no controlador, explicar el porqué y el beneficio del ejercicio, implementar las preferencias del paciente, dar a elegir ejercicios y explicarles cómo se realiza. Y, por último, que sea novedosa, prácticas basadas en la variedad, utilizar músicas o dispositivos como podómetros, pulsómetros y cambiar los entornos de entrenamiento. Con respecto a la progresión, entonces debemos evaluar las diferentes dimensiones de la actividad física, de frecuencia, duración e intensidad, y esta debe hacerse cada 2 a 3 semanas hasta lograr los objetivos propuestos con cada paciente de forma individual. La prescripción de la actividad física en DIABE, entonces, según las diferentes sociedades, tiene que ser con respecto a la frecuencia al menos 5 días por semana y evitar 2 días consecutivos de inactividad. Con respecto a la intensidad, actividad física de baja intensidad para pacientes previamente sedentarios y de alto riesgo y actividad física de intensidad moderada o vigorosa, actividad física moderada en pacientes con diabetes preexistente o gestacional según lo tolerado. Con respecto al tiempo, 20 a 60 minutos de actividad física de intensidad moderada, 25 minutos de actividad vigorosa que equivale a correr 9,7 km por hora y acumular mínimo 1.000 kilocalorías por semana. Mayor de 2.000 kilocalorías por semana se utiliza en el mantenimiento de la pérdida de peso en pacientes con diabetes tipo 2 principalmente.
Con respecto al tipo, se debe enfatizar en aquellas actividades que usen grandes grupos musculares de forma rítmica y continua, y siempre se debe considerar el interés personal y los objetivos deseados por el paciente. Con respecto a los entrenamientos de resistencia, está recomendado en ausencia de contraindicaciones como la retinopatía y los recientes tratamientos con láser, una frecuencia al menos de 2 veces por semana en días no consecutivos, intensidad de 2 a 3 series de 8 a 12 repeticiones hasta el punto de fatiga muscular en la última repetición, y con respecto al tipo, 8 a 10 ejercicios multiarticulares de los principales grupos musculares en la misma sesión o sesiones divididas en grupos musculares seleccionados. La Asociación Americana de Diabetes, con respecto a los niños y adolescentes con diabetes tipo 1 y tipo 2 y prediabetes, sugiere 60 minutos día o más de ejercicios de actividad de intensidad moderada o vigorosa, y lo demás es igual a las otras asociaciones. Con respecto a la prescripción de actividad física según las complicaciones, la Asociación Americana de Diabetes propone para la retinopatía que, si es proliferativa, se debe realizar actividad física aeróbica de intensidad vigorosa o el ejercicio de resistencia puede estar contraindicado debido al riesgo de desencadenar hemorragia vítrea o desprendimiento de retina. Con respecto a la neuropatía periférica, la actividad de intensidad moderada puede no conducir a un aumento del riesgo de úlceras o reulceración en pacientes que usen calzado adecuado y cómodo. Y con respecto a la neuropatía autonómica, se debe realizar evaluación cardiovascular antes de comenzar cualquier actividad física más intensa a la que los pacientes están acostumbrados. Con respecto a la enfermedad renal diabética, se ha demostrado que la actividad física puede aumentar la forma aguda de excreción urinaria de albúmina. Sin embargo, no hay evidencia suficiente de que el ejercicio de intensidad vigorosa incremente la progresión de la enfermedad renal diabética y no parece haber necesidad de restricciones de ejercicios específicos. Por su parte, la Asociación Española de Endocrinología y Nutrición también recomienda ejercicios para las complicaciones tanto macro como microvasculares de la diabetes mellitus, pero fundamentalmente hace hincapié en evitar aquellos deportes que aumenten la presión arterial, como actividades físicas violentas, movimientos que impliquen realización de valsalva, ejercicios de contracción isométricos, pesas, boxeo, artes marciales, entre otros. Una vez que determinemos que nuestro paciente es seguro para iniciar la actividad física, entonces debemos realizar ajustes en el tratamiento, y esto va dirigido principalmente en el caso puntual a los diabéticos tipo 1, en donde antes de realizar la actividad física debemos realizar medición de la glicemia capilar. Si esta está menor a 90 miligramos de decilitro, entonces el paciente debe hacer una ingesta de carbohidratos entre 10 a 20 gramos de glucosa y debe solo reiniciar la actividad física o iniciar la misma si las concentraciones de glicemia están por encima de 90 miligramos sobre decilitro. Si la glicemia inicial está entre 90 y 124, se debe ingerir 10 gramos de carbohidratos y se puede realizar ejercicio aeróbico. Y de igual forma, se puede realizar ejercicio anaeróbico de alta intensidad y de moderada intensidad. Si la glicemia inicial se encuentra entre 126 y 270, el ejercicio aeróbico puede ser iniciado, mientras que el ejercicio anaeróbico está contraindicado en vista de que puede aumentar las cifras de glicemia. Por su parte, si la glicemia previa al ejercicio es mayor a 270 y no hay una causa explicable como la ingesta de alimentos que pueda estar arrojando este valor, entonces debemos hacer la medición de cetonas. Si las cetonas se encuentran séricas mayor a 1.4, se debe realizar ejercicios menor a 30 minutos de duración y se debe colocar bolos de insulina de acción rápida. Si por su parte la glicemia está elevada mayor a las cetonas séricas están elevadas mayor a 1.5, entonces el ejercicio está contraindicado y se debe realizar igual corrección de la glicemia capilar. Otro aspecto que debemos considerar en los diabéticos tipo 1 es la duración del ejercicio y si el paciente va a realizar o es un atleta que realiza ejercicios de alta resistencia. Vamos a realizar prevención de la hipoglucemia en aquellos pacientes que usen dosis de insulina baja
o prevención de hipoglucemia en pacientes que utilicen dosis de insulina elevada. Debemos tener varias consideraciones y, sobre todo, principalmente, si el ejercicio dura mayor a igual a 30 minutos, se debe consumir solo 10 a 20 gramos de carbohidratos si la glicemia está menor a 90. Si por su parte el ejercicio va a durar entre 30 a 60 minutos, el consumo aproximado de carbohidratos debe ser de 10 a 15 gramos por hora en las tres situaciones planteadas con anterioridad. Si el ejercicio dura de 60 a 150 minutos, la ingesta de carbohidratos es mayor, está estimado entre 30 y 60 gramos de carbohidratos por hora. Y en aquellos pacientes que usen altas dosis de insulina, 75 carbohidratos por hora. Y cuando el ejercicio dura más de 150 minutos, entonces la ingesta va desde 60 a 90 gramos de carbohidratos por hora. Igual para los diabéticos tipo 1 que van a realizar ejercicios aeróbicos o mixtos durante un tiempo mayor a 30 minutos, debemos hacer ajustes en la insulina, que bolos que se vaya a colocar previo a la realización del ejercicio. Si el ejercicio se va a iniciar en un estado postprandial y no se puede determinar o no se puede prever la colocación de la insulina bolo, entonces vamos a considerar reducción de la insulina basal y la ingesta de carbohidratos. Esto va a depender si el paciente usa bomba de infusión continua de insulina o usa esquema basal bolo vía subcutánea. Si el paciente usa bomba de infusión continua de insulina, debe reducir la insulina basal de un 50 a un 80%, 90 minutos previo a la realización del ejercicio, o considerar la suspensión de la bomba durante al menos 60 minutos previo a la realización del ejercicio, además de consumir carbohidratos entre 10 a 20 gramos por hora. Si por su parte el paciente utiliza múltiples inyecciones, entonces debe consumir un adicional de carbohidratos que va a estar entre 20 a 30 gramos por hora y se debe considerar la reducción del 20% de la insulina basal si la actividad física va a ser prolongada. En cualquiera de las dos situaciones, posterior a la realización de la actividad física, la primera comida debe estar dentro de los 90 minutos posterior a la realización de la actividad y se debe considerar un consumo de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de carbohidrato. Además de ello, es importante considerar la reducción de la insulina bolo en un 50% para prevenir la aparición de hipoglicemias prolongadas que pueden aparecer hasta 24 horas posterior a la realización del ejercicio. Y además, se debe considerar disminución de la insulina basal en un 20%. Si una vez que el paciente va a realizar el ejercicio, podemos entonces modificar la dosis de insulina bolo que va a colocarse previo a la ingesta de alimentos, entonces esta debe ser reducida entre un 25 y un 75%, 25% si es actividad leve, 50% si es actividad moderada y 75% si es una actividad de intensidad vigorosa. Y si no se puede modificar la dosis de insulina bolo previo al ejercicio, entonces se debe considerar un incremento de la ingesta de carbohidratos a 0.5 a 1 gramo por kilogramo hora durante la actividad física, pero esto va a depender de la duración del ejercicio y de las concentraciones previas de glucosa antes de iniciar la actividad. Esto definitivamente es una indicación individual, el paciente va a aprender por ensayo y error, pero también hay recomendaciones de cómo modificar la insulina bolo si el ejercicio va a ser realizado dentro de los 90 minutos posterior a la ingesta del alimento. Si es una actividad de intensidad leve que va a durar 30 minutos de duración, se recomienda disminuir un 25%, mientras que si la actividad dura 60 minutos, se sugiere entonces reducir un 50%. Si la actividad física es de moderada intensidad, se recomienda para 30 minutos de actividad física reducir un 50% y 60 minutos un 75%. Y si es una actividad física de alta intensidad, entonces se recomienda a los 30 minutos disminuir el 75% y a los 60 minutos no hay recomendaciones. Para los diabéticos tipo 2, el manejo del tratamiento es un poco más fácil. Es la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición sugiere la disminución de la insulina basal
20% si el ejercicio es de intensidad leve, de 20 a 30% si el ejercicio es de intensidad moderada y de 20 a 50% si el ejercicio es de intensidad alta. Con respecto a los pacientes que usan secretagogos, se recomienda la disminución del 50 al 60% según el control glicémico y el riesgo de hipoglicemia, suplementar con hidratos de carbono si el ejercicio es mayor a una hora de duración o hay riesgos de hipoglicemia y no realizar actividad física, como ya lo había comentado, si la glicemia en este caso está menor a 70 o mayor a 300 o mayor a 250 y hay cuerpos cetónicos positivos. Muchas gracias por su atención, espero encontrarnos en otra oportunidad.